Pueden poner de pie, está bien, para leer la primera parte. Gloria a Dios, aleluya. ¿Todo lo tiene? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dile, en verdad te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Es la respuesta de Cristo a las súplicas. Acuérdate de mí. Como nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad? Cuando estamos en este momento de tristeza, que se acuerde de nosotros. Cuando venga tu reino, el ladrón, estaba hablando al ladrón cuando estaba crucificado. Era en una colina, en el Calvario, contra ese del Evangelio, que habían dos crucificados, dos malhechores, que estaban junto con él. Entonces, Jesús tenía el ladrón le dice a Jesús que cuando se muriera, que lo tuviera en el paraíso junto con él, en su reino. A pesar de que Jesucristo, con una imagen deteriorada y grotesca, pudo distinguir a él el Rey, el Salvador, ya resucitado. Jesús le asegura su lugar en el paraíso. No se hace reclamo alguno de su vida pasada. Es la aceptación con toda su integridad de la persona, porque Dios solo espera la acción de un buen ladrón de poner su confianza en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Es una cosa lo que dice. ¡Viva Jesús! Para recibir el paraíso, esta espera de la venida de Jesús. El ladrón reconoce a Jesús. En la venida de Jesús, cuando tú te mueres, ¿dónde va tu alma? ¿Dónde va tu alma? ¿Dónde va tu alma? Cuando cierra tus ojos. Entonces, tenemos que arrepentirnos, como hizo ese ladrón, arrepentirnos y pedirle perdón a Jesús para cuando nosotros moramos, podamos estar ante el Rey. Ante el Rey, como ese ladrón reconoció a Jesús como el Rey, el cual fue el testigo cuando fue Jesús al infierno a predicar a las almas que estaban allá y arrancó la llave y se presentó ante el Padre en el trono. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que vivir, como dice la primera palabra en la cruz, perdonar. Tenemos que perdonar uno con los otros tenemos que vivir así, porque entonces así es la única manera de nosotros poder ver a Jesús. Como un día como hoy que murió por nosotros, y hasta aquí mi parte, eso fue lo que pude.